Vamos a continuar. Y lo que vamos a ver ahora entonces es las animaciones para nuestra actividad. Y vamos a seleccionar el indio y vamos a poner una animación de entrada. Para ello vamos a ir a animaciones. Y vamos a buscar esta de Zoom. Vamos a poner acá intervalos con la anterior ya para que la animación se efectúe en forma automática y un retraso de un segundo. Ahora esta es la respuesta correcta. Mira, vamos a ir a la barra de herramientas, formato, panel de selección y habíamos cambiado el nombre a las vocales. Esta la I es la respuesta correcta. La A es malo 1 y la E es malo 2. Entonces seleccionamos la respuesta correcta que es la letra I. Vamos a ir a la barra de herramientas, animaciones y vamos a poner una animación de énfasis que es la de color de pincel. Vamos a ir aquí opciones de efecto. Y vamos a poner color rojo. Y esta animación se va a realizar al momento de presionar la letra I. Y para ello vamos a usar un desencadenador. Entonces hacer clic en correcto. Vamos a ver. Y ahí entonces se realiza la animación. Pero al momento de presionar la respuesta correcta me tiene que aparecer esta flechita. Vamos a seleccionar la flechita. Animación. Vamos a poner también una animación de entrada, pero vamos a ir acá más efectos de entrada y vamos a poner acá, por ejemplo, moderado, esta de centrifugado y vamos a poner acá a aceptar. Entonces esta animación se va a realizar cuando presione la letra I. Y para ello vamos a ir a la barra de herramientas, animación avanzada, desencadenar. Con correcto y vamos a poner acá con la anterior. Vamos a revisar, y ahí entonces y ahí me lleva a la diapositiva siguiente, que es la 6, pero me salta a la 7. Ya, ahora mira las respuestas incorrectas que es la letra A. Vamos nuevamente a seleccionar la letra, ya tengo seleccionada la letra A. Entonces vamos a poner acá insertar una acción para que me lleve a una diapositiva, pero vamos a ver a cuál diapositiva me tiene que llevar. O sea, me tiene que dirigir a la diapositiva 14. Ya, porque de la 14 me va a saltar o me va a pasar a la 15. Entonces vamos a ver acá transiciones, mira. Avanzar, vamos a configurar esto avanzar a la diapositiva siguiente vamos a desenmarcar al hacer clic con el mouse y vamos a poner después de 0 0 segundos entonces de ahí me lleva a la 14 y me va a llevar a la 15 voy a seleccionar la letra A vamos a poner acá insertar Acción hipervínculo A diapositiva y vamos a seleccionar la diapositiva 14 y vamos a poner aceptar y aceptar lo mismo con la letra E, acción, barra de herramientas, hipervínculo A, diapositiva y vamos a seleccionar la 14 y vamos a poner aceptar y aceptar. Aquí vamos a revisar y ves y me lleva a la diapositiva en este caso, que es la de la 14, me salta inmediatamente a la diapositiva 15. Ahora vamos a agregar una animación acá la diapositiva 15 al texto que dice que has perdido vamos a ir a animaciones vamos a poner esta de flotar hacia arriba intervalos con la anterior y un retraso de un segundo vamos a seleccionar el osito también vamos a poner una animación puede ser esta de zoom intervalos barra de herramientas con la anterior y después de Vamos a poner acá dos segundos y vamos a nuevamente a ver, a revisar ahora si seleccionamos la letra E. Y listo. Entonces ya tenemos lista esta nueva parte de nuestro juego realizado con PowerPoint y vamos a continuar entonces en la siguiente lección para ir terminando ya nuestro juego.